Resumiendo, diremos que con el número 1 estamos representando una unidad, es decir, un entero o el 1 natural. Con el quebrado un décimo o bien el decimal 0.1 estamos representando la décima parte de una unidad. Con el quebrado un centésimo o bien el decimal 0.01 estamos representando la centésima parte de la unidad o bien la décima parte de la décima parte. Buenos días y muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy sobre multiplicación de décimo. Nuestra construcción más grande, en este caso en forma de cuadrado, va a representar una unidad. Adicionalmente, esta unidad está dividida en 10 partes y cada uno de los elementos más pequeños va a ser la décima parte multiplicada por la décima parte. Es decir, tendremos una unidad, luego el décimo de la unidad y luego el décimo del décimo. Tenemos en este cuadrado, tenemos visiblemente una unidad. Esa es nuestra simbología y cada fila corresponde a la décima parte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales. Esta es la configuración o la forma de cada una de esas partes. Y vamos a ver que para obtener una parte de este tamaño tenemos que tomar la unidad completa y multiplicarla por un décimo. Luego cada una de estas partes llamadas décimos a su vez tiene 10 partes. Lo vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para pasar a esta configuración tomamos esta parte que ya es la décima parte y la multiplicamos por un décimo. De tal manera que nos queda esta pequeña parte. Vamos a decir entonces que esto ya no será un décimo, sino que será un décimo de un décimo, es decir, un décimo multiplicado por un décimo y en consecuencia será llamado centésimo. Y esto lo podemos volver a visualizar en la unidad completa sin separar partes aisladamente. Tenemos la unidad completa, que es todo el cuadrado. Vamos a tener 10 porciones iguales. Y cada una de estas 10 porciones iguales separada en 10 porciones iguales. En consecuencia, esta unidad contiene 10 décimos y contiene 100 centésimos. La operación de multiplicación también se puede hacer no solamente de décimo multiplicado por décimo, sino también de un entero multiplicado por un décimo o de un entero multiplicado por un centésimo. En este caso tenemos centésimos. Un centésimo por 2 nos da 2 centésimos, un centésimo por 3, 3 centésimos, un centésimo por 4, 4 centésimos. Y finalmente tenemos los 10 centésimos que al ser simplificado como número nos da un décimo.